En el 81 fue fundado este comedor. La mujer por primera vez comenzó a participar. En el caso mío, por ejemplo, mi esposo se puso cuando yo dije voy a participar en el comité, no me dijo, si tú participas ya tú sabes a dónde te vas. No. Y a pesar que mi esposo no era un ignorante, a pesar que él era dirigente sindical, ¿no? Pero yo seguí luchando a escondida, me iba a las asambleas y así, así hasta que llegó a aceptarme, ¿no? Y es por eso que comienzo a participar en eso, ya busco otras señoras más, aunque no querían ellas, no, ¿por qué? No, no, yo no, mi esposo no va a querer. Y por eso se inicia la lucha. Entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos un comedor? Porque eso nos permitiría de que nuestros hijos se puedan alimentar al menos siquiera con algo, y ese dinero que vamos a tener un poquito podemos ahorrar para comprar nuestros materiales, ¿no? Porque nosotros en los peores tiempos, ¿no? De violencia habíamos puesto nuestras manos, nuestra espalda, como se dice, para poder servir a la gente que menos tenía, ¿no? Y no recibíamos nada del gobierno. Entonces, cuando ya ahí en ese tiempo surgió ya la Federación de Comedores a nivel metropolitano, ya entonces se formó la comisión y logramos, después de marcha, le dimos propuesta al gobierno para que crea una ley de subsidio de la canasta básica a los comedores populares. Tenemos libro de acta, libro de economía, libro de almacén, entonces ahí se van anotando los alimentos que se gasta, cuánto sale diariamente, ¿no? Y cuántas socias somos, entonces eso se lleva a la distrital lo verifica y nos da la cantidad de nuestro alimento. En el tiempo de Fujicho también nacieron ollas comunes, pero no duraron mucho, porque pensaban de que los alimentos que venían eran en cantidad o que la organización iba a ser fácil, pero no es fácil organizarse, dígame usted, acá estar 2 veces a la semana, toda la mañana, es casi toda la tarde, estas horas terminan la señora, terminamos nosotros, y hasta después de cansados de limpiar, nos sentamos, ya son las 5, lo son las 6. Entonces, otras personas no, no, no es agradable ese tipo de trabajo sin un sueldo. Entonces, y a la final, poco a poco, comenzaron a desaparecer. Cuando surgió el día 22 de marzo, que se declaró el día de la pandemia, nosotros nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cerrar, porque cómo está la situación, porque era terrible. Y así fue, hasta el mes de junio del año pasado más o menos, ahí recién se comenzó a funcionar, pero la gente ya no entraba. Algunas socias pidieron permiso porque, ¿cómo se llama? Tenían temor, cualquiera. Se han sacrificado bastante las compañeras que están cocinando ahora, pero para mí es una alegría porque han tenido fuerza, esfuerzo, ese temor también. Una de ellas también se enfermó, a pesar que no estaba mucho tiempo viniendo acá, se enfermó la señora María. Si le digo de este comedor y los otros comedores están pasando igualito, igualito, por eso que seguramente algunos de hasta han dejado de funcionar. En esta pandemia han nacido muchas ollas comunes y hemos visto la gran pobreza. Esto nos ha desenmascarado totalmente en la parte salud y en la parte de la pobreza, en la alimentación. Lamentablemente nuestros gobiernos nunca se preocuparon. Los gobiernos de turno nunca fue a un pueblo joven, nunca fue a un comedor, cómo funciona, qué necesidad tiene,
¿Qué le puede dar a esas mujeres que cocinan y que se dedican a servir a los que menos tienen? Nosotros cuando empezamos a reunirnos en Lima Metropolitana, no tenían tanto conocimiento sobre las ollas comunes. Ellos pensaban que eran comedores populares, porque decían, ¿y con los alimentos que da el Estado, qué hacen? Pero también en la pandemia, los comedores populares han estado cerrados, no han atendido. Entonces decíamos, están cerrados. Nosotros somos ollas comunes que estamos en la parte alta, donde no hay agua, donde no hay luz. Y la olla común empezó a funcionar el 20 de marzo. Nosotros ya hacíamos ollas comunes, no es que en la pandemia se generan las ollas comunes. Nosotros hacíamos en las faenas, porque en los asentamientos humanos tendemos a hacer faenas, y las faenas se dice que tenemos que hacer nuestras escaleras, nuestros muros de contención. Hacíamos ollas comunes, empezábamos el trabajo los domingos a las 6 de la mañana y terminábamos como a las 2, 3 de la tarde. Pero en esta pandemia ya fue difícil. Mucha gente perdió su trabajo y ya no podían ir a clase. Muchos niños tenían que estudiar en casa. Muchos adultos mayores que, a pesar de ser adultos mayores, vendían y trabajaban. Pero ya no podían salir por temor a enfermarse. Se conversaron entre vecinas y dijimos, hagamos la olla común. En un principio era como 25 mujeres y al pasar el tiempo teníamos que pagar la luz, teníamos que pagar el agua, teníamos que pagar varios servicios y han ido buscando trabajo, otros han vuelto a su trabajo, algunos otro trabajo han tenido que buscar y algunos han ido a vender algunas cositas también al mercado. Actualmente hay 11 mujeres que ya se quedaron peregrinas. En esta pandemia se desnudó la pobreza y realmente que eras pobre. Pero también eso ayudó, que organizándonos sí podíamos hacer más cosas. Desde la Mesa de Trabajo y Seguridad Alimentaria hicimos que se visibilice las ollas comunes. Nos reunimos con la ministra de Inclusión Social, con Caliwarma y empezamos a pedir presupuesto, porque tampoco el Estado estaba preparado para esta pandemia y no tenían presupuesto para las ollas comunes. Hemos aprendido a usar Facebook, WhatsApp, de una y otra forma entre compañeras, nos hemos tenido que enseñar, ¿no? Entonces, ha habido varias dificultades, pero también mucho aprender, ¿no? Mucho aprender desde nosotras, las mujeres. Y la otra limitación es que hay muchas mujeres que no saben leer ni escribir. Y nosotros acá nos hemos... Cuando dice, tú vas a anotar quién ha venido, no sé leer. No sé escribir, otra, no sé leer, no sé escribir. Usar la tecnología, porque tienes que mandar WhatsApp, Facebook, y muchas dejaban los celulares para que los niños estudien. Entonces, no sabes tomar fotos, ¿cómo vas a visibilizar lo que estás haciendo frente a una gran necesidad, frente a una pandemia? Cuando se han enfermado, de la ollita se enfermaron dos compañeras. Hemos buscado a la municipalidad, hemos llevado a las mujeres para que ellas puedan sentirse sana. Salió negativo, negativo es la alegría, ¿no? Porque también de esta olla atiendes a muchas personas. Si se contagian todo, también es tu preocupación, ¿no? Entonces, y el machismo, compañeras, el machismo. Cuando el hombre decía, por ejemplo, a la mujer, yo traigo el dinero, ¿tú qué haces? Ahora el varón se había quedado sin trabajo. Y la mujer tenía que buscar trabajo para atender a su familia. Y las mujeres empezaron a organizarse, alimentar al esposo que en algún momento le dijo, ¿qué haces en casa? Eres ociosa, ¿no? Entonces, ellas han podido, no un mes, casi un año, recién los hombres han regresado a su trabajo, ¿no? Entonces, también el que, a pesar que los varones estaban acá, se dedicaban a jugar fútbol, a jugar cartas, pero la que atendía en alimento, en la primera necesidad, ha sido las mujeres y las ollas comunes. Porque antes de la pandemia, hola, chao, o en las faenas eran muy pocas veces que te encontraba. Pero en la olla común ya, cuando se empezaron a organizar las mujeres, nos contábamos nuestras propias historias.
Y también había mujeres mayores de edad que contaban sus luchas antes de que nosotros ingresáramos, ¿no? Entonces, por lo menos en la forma de cocinar, nosotros hemos cocinado para 2, 3 personas, pero ya para cocinar para 100, 120, medir la cantidad, las mujeres mayores nos han enseñado a las jóvenes. O sea, ha surgido un sinfín de aprendizaje, no solo en la cocina, en tu forma de pensar, en tu forma de ver. Hemos llorado juntas porque nos contaban sus historias, cómo habían llegado, nosotros cómo hemos llegado, ¿no? Y también nos contaban cómo se había creado las primeras veces las personas que vinieron acá. Como dirigente del comedor, ser solidaria. Para nosotros el comedor es nuestra segunda casa. Las señoras que acá, muchos ya se fueron, ya están en el cielo ellas, pero ellas como fundadoras también daban su vida para poder servirle un plato de comida a los que menos tienen. Desde que yo he sido dirigente, he aprendido mucho sobre la situación que vive nuestro país y nuestro distrito, ¿no? Me ha permitido a enseñar a otras mujeres también. El comedor no solamente es para llenarse la barriga, sino también para llenarse la mente de cosas positivas, ¿no? Y conocer nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanas. El otro aprendizaje es que había Defensoría del Pueblo, había Contraloría, que sin esta pandemia no lo hubiéramos sabido ni para qué servía. En verdad, entonces desde la mesa nos dijeron, este tiene que hacer respetar tus derechos, tienes que denunciar acá, tienes que ir allá, que también hay gente de buen corazón, no solamente cuando pensamos en políticos que piensan en ellos, como le digo, ha sido insuficiente lo que se ha podido conseguir, pero también es ya la pelea con el propio distrito, con el propio alcalde, ¿no? Entonces, ahora estamos que se declare la emergencia alimentaria y el presupuesto para el 2022. Tengo 74 años, de los 21 he participado en la política, ¿no? En la política de izquierda, no soy de derecha, soy de izquierda y he estado en mi camino mucha gente sabia, muy buena, que me enseñaron y eso me permitió a seguir una línea correcta. Entonces, a raíz de eso, en este comedor se daba permanente capacitación. Porque lamentablemente no tenemos oportunidad o espacio o quien se preocupe por capacitarnos, tener conocimiento de todo lo que pasa en nuestro país. ¿Qué derecho tenemos en lo que es educación, en la salud, en la vivienda? Todos debemos saber que la alimentación es un derecho, no es un privilegio, y nadie debe dormirse sin comer.